Me puse a pensar qué día podía ser el día del amigo. Y cada día de la maná que tenían cada taradez para festejar. Pero no había nada tan práctico, tan espiritual y tan necesario como el vínculo de amigo. Y resulta entonces que la radio anuncia que de Estados Unidos iban a volar dos hombres al espacio. Entonces me dije a mí mismo, ahí está. Preparé el logotipo y lo tenía listo para mandarlo a los medios el mismo 20 de julio. Entonces rápidamente busqué todos mis colaboradores, exalumnos casi todos, y salimos a repartir 20 de julio, Día del Amigo. Con el tiempo empezaron a llegar cartas de afuera. Porque el primer 20 de julio, que fue el hombre en la luna, lo festejé yo solo con mi mujer. Ya en el año 70... con las respuestas que tenía, yo me tomé el lujo de dirigirme a todo el periodismo argentino. A mí me interesa que cómo se festeja acá. Acá nació el Día del Amigo y acá ya hace pedagogía solo. ¿Para usted qué es un amigo? Un amigo soy yo mismo. ¿Por qué soy yo mismo? Porque de la manera como yo me trato, la trata usted. Y de la manera que yo respeto, respeto al prójimo. De agasajar a todos mis amigos de aquí, de España. Carlos, te queremos muchísimo. Me hicieron sentir siempre como uno más de este país. Entonces sentía la necesidad de agradecérselos y bueno, así fue como comenzamos a festejar el Día del Amigo. Bueno, empezamos por diferentes lugares. Primero fue con Goico y Rebeca, dos amigos, que era en Playa Mar. Después hicimos dos lugares más, que eran en Playa Bonita. Y después vimos este lugar que está muy privado. Y entonces por eso nos quedamos aquí en este lugar, que está muy bien. No queden.